Buenos días para todos. Aquí estamos con ustedes nuevamente, caiga quien caiga, si amanece Venezuela. Hoy es 11 de agosto, y es martes 11 de agosto. Bienvenidos. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, Periscope, de Instagram como arroba Ángel Monagas. Los saludos cósmicos para todos, donde quiera que se encuentren. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Y, por supuesto, que la fuerza los acompañe el día de hoy. Mucho más en Venezuela, que se necesita muchísima fuerza para salir adelante, para continuar acá. Estamos desde Maracaibo, Venezuela. Y este, repito, es el programa Así Amanece Venezuela. Como siempre, por supuesto, agradeciendo a ustedes su comunicación, el 0414-631-8141 WhatsApp o mensajería de texto desde donde sea que usted se encuentra. Estamos en dos canales de YouTube, en Net Noticias. Saludos a Arturo allá en Bogotá, Net Noticias. Y también tenemos otro canal de YouTube, Caiga Quien Caiga, CQC TV. Ahí estamos fundamentalmente de lunes a viernes. Los que quieran colaborar con este esfuerzo que hacemos nosotros diario, tenemos nuestra cuenta en PayPal, paypal.me/caiga quien caiga. Bueno, les quería hablar el día de hoy, si se me pasó alguna presentación, me disculpan. Saludos a toda la colonia venezolana en el extranjero, que es uno de los públicos mayores que tenemos nosotros. El gobierno está dando, yo reflexionaba sobre esto, el gobierno está dando la bonificación de conciencia y me da mucha risa. Por eso yo digo que es importante la historia es importante. El que no conoce la historia está obligado a repetirla, los errores, la falla. Ahí está la historia no se equivoca. A veces la historia es cíclica, depende de nosotros también. Y yo lo digo porque este gobierno se ha esforzado en dádivas, en mantener unas dádivas. Y la gente, yo no critico a la gente porque recibe esas dádivas. Les dan un dinero, a veces un mercado, o mejor dicho, una bolsa de comida. Yo mismo he ido a veces a recibir una bolsa de comida a nombre de otras personas que no tienen, y bueno, es una manera. Al fin y al cabo, ese no es dinero del gobierno, ese es dinero de todos y cada uno de los venezolanos. Pero que no se equivoque el gobierno en esto. Mire, los adecos aquí, que son los verdaderos conocedores del poder, el chavismo es lo que es, porque está lleno de muchos adecos y de muchos copellanos. Tuvieron 40 años, como dicen ellos, como dicen los chavistas. Los adecos dieron bonos de todo, se apoderaron de juntas de vecinos. Yo recuerdo mucho la operación el día de las elecciones. En ADN Copey existía lo que se llamaba el 1x10. Un votante buscaba 10 electores. Bueno, terminó siendo el 10x1. De cada 10 electores, uno era el que votaba por ADEU, por COPEI. 1999 estoy hablando. Y fíjense ustedes cómo los votos de Chávez se los movilizó a ADEU y COPEI. Los chavistas de arriba, la macoya, el cuarto de guerra de ellos, fundamentalmente integrado por cubanos y los rusos, sabe esa verdad. Aquí nadie repartió más dinero que ADE o COPEI, y perdieron igualito, con una diferencia: no había un deprave electoral. De hecho, Hugo Chávez ganó en las peores condiciones, porque al fin y al cabo, a pesar de las trampas, a pesar del acta mata voto, como dicen ellos, de alguna manera se respetaba la voluntad, había respeto por la voluntad popular. Mucha falla, eso sí. Especulaciones, leyendas urbanas, que si Caldera no ganó, que fue Andrés Velázquez. Especulaciones, no sabemos si eso es verdad o es mentira, pero lo cierto es que
Hugo Chávez llegó al poder porque la gran base de Acción Democrática, que es el primer partido de este país, Rómulo lo hizo a imagen y semejanza del venezolano. Ese venezolano chavista, ese es el mismo venezolano Adeco, hecho imagen y semejanza del venezolano. Y todas las críticas que se hacen parten de las concepciones filosóficos, políticas de los grandes pensadores de este país, de los grandes políticos de este país, entre ellos un pedestal de honor guarda Rómulo Betancourt. Entonces, que no se equivoquen los chavistas. La gente no va a olvidar. Cuando aquí haya la posibilidad, la habrá. En este momento, el chavismo nacional está jugando con fuego. No hay gasolina. No hay gasolina. El país está paralizado. En Margarita ayer hubo una cola de más de 2,000 carros. Dos estaciones de servicio para la población de Margarita. En Maracaibo, ni les cuento, tenemos la ciudad paralizada. De hecho, ayer decíamos en nuestro trabajo que ellos inteligentemente flexibilizaron sin gasolina. Realmente no hay flexibilización. No tienen cómo reparar la refinería, no saben cómo reparar la refinería, no tienen el personal para reparar la refinería 5. Y la poquita gasolina que se produce para remate se la lleva Cuba. Entonces, todo eso finalmente se va acumulando. Yo no soy adivino, pero de algo sí estoy seguro, que el vaso se está llenando. Lamentablemente no hay una oposición unificada. Mire, la gente, el G4 más la oposición radical y la sociedad civil que hace política, los que están allá arriba, tienen que saber algo. La gente está esperando. ¿Cómo alegraría a la gente ver una unificación un día que aparezca en una reunión todos los líderes políticos unidos, todos, con un solo norte? Todos, tirios y troyanos. Eso es lo que está esperando la gente. La gente dice, pero mira, no tienen gasolina, no tienen electricidad. ¿Qué pasa con el pueblo? El culpable no es el pueblo. Lo repito ayer lo que dije, repito hoy lo que dije ayer. La gente lamentablemente es fundamentalmente emocional. La gente no sigue ideas, sigue personas. No hay el estímulo, no hay el modelaje. Tenemos una generación política nueva que salió más corrupta que las otras. Esa generación 2000, bueno, ya ustedes saben todo lo que ha pasado con las ayudas. Todos los días revienta un caso de mal manejo de las ayudas y riqueza súbita que esa generación 2000 no sabe cómo explicar. Hay un daño en tres generaciones políticas. Todo eso está pasando, pero que sepa el chavismo que no está comprando conciencia. No las está comprando. La gente no le queda más remedio que aceptar lo que le dan, porque la gente está sobreviviendo. El venezolano está sobreviviendo. No le presta atención a más nada sino a la papa, a la comida, el problema económico, el subsistir diario. Y fíjense lo que está pasando con Adeco. Felicito a los Adecos porque... Yo ayer decía, pero ahí están dando la pelea por la toma de sus sedes, pero el país entero no le está prestando ninguna atención a eso, porque el divorcio existe entre esas organizaciones políticas y la gente. Así las cosas, señores. Las noticias más importantes hoy, se las comento, las noticias más importantes hoy, permítanme ustedes. Vamos a ver las noticias más importantes. Acá. Bueno, no me quiere dar la... Vamos a ver. Oye, ese no lo, sí lo dije, ¿no? Martes 11 de agosto. Aquí están las noticias de hoy. Vamos a abrir con los periódicos, los poquitos periódicos impresos que aparecen en Venezuela.
El Nacional dice COVID-19 en el SEBIN y el DGCIN, el nuevo drama de los presos políticos. Y este gobierno no le presta atención. Las cárceles están llenas de enfermos, de muertos, de hambre. Los presos están muriéndose de hambre y no pasa absolutamente nada. Venezuela debe recurrir nuevamente a Irán para traer gasolina. No tiene de otro, una gasolina muy mala. Es como pastosa, daña el motor del vehículo, el tanque, lo llena de una sedimentación que no entiende. El Universal, que a mi juicio y a pesar de que algunos se molesten, sigue siendo el diario más ecuánime que tiene Venezuela. Porque es que aquí yo estoy en contra de la censura. Nosotros en nuestro portal caigaquiencaiga.net le publicamos a todo el mundo, a chavistas y a opositores. Solamente exigimos respeto por las mujeres y por los niños. Pero yo no estoy de acuerdo con esa censuradera. Y entonces aquí hay portales de la oposición y de los acomodados con Guaidó y hay portales del chavismo. Bueno, aquí nosotros publicamos todo y cada quien que haga su juicio. Primero yo lo hago porque como yo he sido censurado, no voy a censurar a nadie. El diario El Universal dice, CNE abre inscripción de postulados a elecciones legislativas. Continúa el gobierno llamando a elecciones. Parece que el gobierno no oye, no entiende, no interpreta que la gente no está en esta onda ahorita. La gente no está en esta onda. El país, repito, está paralizado. Está paralizado. No solamente por el coronavirus, sino el corona gasolinis. Los bancos trabajarán en horario especial durante los días de flexibilización, dice el Universal. Los centros comerciales se incorporan a la fase de apertura. Vuelta a clases con seguridad. Primer ministro de Líbano anuncia su dimisión y la de todo su equipo. Ese es un primer ministro democrático que entendió la voz del pueblo, porque Vox Populix, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Así decía Chávez, pero nunca lo respetó, ¿cierto? La Unión Europea pide recuento exacto de votos en Bielorrusia y condena represión. Me han dicho, miren el ejemplo que está dando Bielorrusia. Bien bonito el ejemplo que está dando Bielorrusia. ¿Por qué aquí no pasa? Porque no hay modelaje, porque no hay estímulo. Y me disculpan, yo le pregunto ¿usted ha visto a los líderes opositores padeciendo, sufriendo la situación? Voy a poner este ejemplo porque aquí muchos criticaron a Maduro, que subió mucho de peso cuando llegó a presidente. Era flaquito, pero miren a Guaidó, llegó flaquito al poder y miren cómo está ahora. Ahora, ser gordo, ser flaco, menos yo que soy gordísimo, no es señal de que estás bien o estás mal. Pero extraña en estas personas que eran muy delgadas y súbitamente suben de peso. Detienen a hombre por una serie de ataques con granadas en Zulia. Alarma en Indonesia por el volcán Sinabung. Mercados experimentan ganancias. Test de COVID-19 tras una fiesta en Altamira. Hay gente que sigue sin entender lo que está pasando o no quiere entender lo que está pasando. El diario 2001, que siempre rompe con los titulares de la prensa nacional, dice, comienza a caer un nuevo bono por bolívares 1.200.000. Autoridades informaron a través de las redes sociales la llegada del beneficio Conciencia y Responsabilidad, que será otorgado a los portadores del carné de la patria, dice acá. Bueno, 1.200.000, llévenlo a dólares. ¿Cuántos son? Un dólar está en casi 300 bolívares. O sea, estamos hablando de $4, un poquito menos incluso de $4 o $4. Ese es el famoso bono. ¿Qué puede usted comprar con $4? Salga al mercado y pregunte. Esa es la verdad de este gobierno. Pero además de eso, no están comprando conciencia. La gente se los va a aceptar y se los va a recibir porque así es la historia. Fíjese, hoy el dólar oficial está en 284 y el paralelo en 288. Bajó bastante el dólar, según el diario 2001. Hiperinflación potencia alza de precios en dólares. Que aquí ha pasado una cosa increíble. Aquí la inflación en dólares es terrible.
Bielorrusia se enciende, respiro y casi 1,000 contagios. El tema de los contagios en Venezuela sigue pendiente y a la gente le recuerdo usar su tapaboca. Yo no lo estoy usando porque estoy dentro de mi cuarto estudio. Usar su tapaboca y además el distanciamiento. Seguimos con algunos diarios nacionales. La prensa de Barquisimeto, señala una cosa que es verdad y terrible. Faltan medicinas para pacientes psiquiátricos, rutas no irán a otros estados, centro abarrotado, decenas de larenses salieron a las calles el primer día de flexibilización para comprar comida, pedir el gas doméstico y aprovechar las ofertas en tiendas como zapatería. Por cierto, que me reí mucho con este señor Dante Rivas, protector de Margarita, protector entre comillas, dijo que había que usar leña para ablandar las caraotas. Seguramente que él en su casa usa leña, seguramente. Se agudiza crisis por gasolina, dice el diario La Prensa de Venezuela. Y el periodiquito de Maracay, saludos a mis paisanos maracayeros, inició la semana con récord de contagios. Los centros comerciales lucieron concurridos, algunos, porque en el caso de Maracaibo, una gran ausencia, primero por el problema de la gasolina. Ahora, esto es asombroso cómo la gente anda a pie en la calle y en bicicleta. Es increíble. El centro abarrotado en primer día de flexibilización. El centro de Maracay es como un bulevar. Ahí está el bulevar Pérez Almarza también. El centro de Maracay, digamos, es mucho más pequeño que el centro de Maracaibo, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa enorme. Banco Central de Venezuela anuncia que inyectará divisas para aumentar la oferta. ¿Pero de dónde? Si este gobierno dejó de producir dólares. El diario Versión Final del Zulia, con la versión final de las noticias en el Zulia, dice: cifra récord confirma 995 contagios de COVID-19. Zulia registra 65. Son las notas que aparecen en el diario versiónfinal.com.be. CNE inició proceso de postulación, es decir, el gobierno continúa con su llamado proceso a elecciones. No hay condiciones reales para hacer elecciones. Esa es la verdad verdadera. Aloa Núñez dice: reglamento para elección de diputados indígenas cumple con todas las garantías. Bueno, yo no esperaba menos de Aloa Núñez, pero realmente están violando la constitución, aumentando el número de diputados. Extraditar a Saad es clave para desnudar vínculos de Venezuela, dice Duque. Pero ¿por qué Duque no hizo nada contra Saad cuando estaba en Colombia? Son unas cosas que nosotros no entendemos. Bueno, activan el transporte público. Paciente con insuficiencia renal traslado a unidades de diálisis libres de COVID-19. Apple demanda a una pequeña empresa gastronómica por usar una pera como logotipo. Son algunas de las notas que aparecen en el diario Versión Final el día de hoy. Bueno, señores, así las cosas. Estas son las noticias el día de hoy. Realmente nosotros esperamos que todos ustedes reflexionen todas estas cosas. De última hora tenemos una noticia de última hora y una buena noticia, por cierto, que Rusia, el señor Putin, fíjense, de última hora, el presidente Vladimir Putin anunció hoy, 11 de agosto, que Rusia desarrolló la primera vacuna contra COVID-19. ¿Cuándo llegará esta vacuna acá? No sabemos. Les quería mostrar, abusando de su tiempo, les quería mostrar este video para que vean ustedes que nosotros no inventamos mucho. Mire, esta es la cola en Margarita, miren ustedes. Miren ustedes semejante cola. Esto es Margarita. Miren, son una autopista, una avenida grandísima, larguísima. Miren.
Yo me imagino que el gobierno debe estar preocupado por esta crisis de gasolina. También muy buenas las reflexiones que hizo ayer el señor Emilio Lovera. Bueno, esas reflexiones no son nuevas, pero se dieron ayer. Ayer fueron tendencia, ¿no? Y bastante fuerte esas tendencias. También lo de Donald Trump, que tuvieron que esconderlo prácticamente por una cuestión de unos tiros que hubo en el frente. Omar Prieto ayer declaró, el gobernador del Zulia, que derrotó la crisis, más no la pandemia, dice el señor Omar Prieto. Aquí está el caso de corrupción de este joven policía, ya está en manos de la inspectoría. Esto es en Caracas. Miren, este es el joven, tan joven y tan corrupto. Ahora, el problema es que en este país realmente no hay manera de sobrellevar la crisis. Muchos funcionarios tienen que recurrir a eso. No quiero con esto justificarlo, pero muchos funcionarios lo hacen para poder sobrevivir. Y estos son los hechos lamentables de ayer de AD, aunque muy poca gente le está prestando atención. Otro capítulo, esto es en Caracas. Y este clásico, escuchen ustedes este clásico, con esto me voy a despedir. El gobierno acabó con todo. ¿Quién ganó el clásico? El gobierno acabó con todo. Estamos listos, cuadrando sin gasolina, listos, fuera del aparato, sin señal. Es el clásico donde el gobierno acabó con todo. Cuadraron los participantes, partida, salieron los participantes mal para sin señal. Tiene problemas extraños, queda en el último lugar. De inmediato sin agua, a tomar la delantera, hacia el segundo viene metiéndose sin gasolina, hacia el tercero sin luz, en el cuarto sin efectivo, en el quinto viene metiéndose sin cable, luego corre sin gas, enseguida sin directv, sin medicina. Ese es el clásico, ese es el clásico que todos los días nosotros participamos. Y quiero esto que no lo iba a hacer, pero escuchen ustedes lo que dijo el llamado protector de Margarita. Con esto sí me despido. Escuchen ustedes. Y aquí rendimos allá. Mira, son medidas de resistencia. Mira, muy buenas. Incluso por ahí enviamos una foto de un reverbero, una obra de ingeniería extraordinaria hecha con retazos de tubulares. Una cocina leña, pero un tubular, así que tú le metes por un ladito, le metes la leña y te sale el fuego para arriba y está su hornilla. No, sí, a mí me han dicho que esos reverberos cocinan rápido. Bueno, yo nunca los he tenido, no creo. Bueno, no, sí, son buenos. Yo creo que nosotros tenemos, yo le dije a la persona, hazme el plano para divulgarlo. Porque, mire, herreros, aquellos que tengan por ahí retazos de tubo, que seguramente como son cortos, no se pueden empatar para hacer una estructura, porque es delicado, ¿va? Pero esos retazos se pueden utilizar para hacer cocina sencillita a leña. Tú le metes 3-4 palos y eso, mire, te genera una llama y él puede agrandar la calabaza y rinde el otro. Bueno, ni le agrego, ni le quito, ese es el margariteño. Ustedes lo escucharon allí. Este, dirían los margariteños, discúlpenme ustedes la grosería, este es careverga, mandando a cocinar con leña, seguramente que en su casa él tiene leña para cocinar. ¿Cómo ablandará las carabotas Dante Rivas? Nos despedimos, señores. Hasta mañana.